Viajando por radio, con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante. Unirse, un espacio de reflexión y compromiso. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Venimos de un raid de muchos días de trabajo y de visitar localidades, municipios, cementerios, mataderos y gente. Sí, estamos, como todos saben, haciendo la Ruta Salamone en este primer gran viaje de Viajando por Radio. Digo gran porque los otros fueron más cortitos. No por eso, obviamente, menos importantes, ¿no? Porque nuestros comienzos fueron por Alberti, fueron por el municipio de Lem. Después estuvimos hace muy poquito, en Alsina, conociendo las ruinas de Pecuén. Estuvimos por Saliqueló, estuvimos en Guaminí, estuvimos en Tres Lomas, estuvimos en La Prida, si espero no olvidarme de ninguna. Y ahora llegamos a Coronel Pringles. Bueno, en este raid que estamos haciendo de visitar municipios, vamos a visitar este municipio y también el municipio de Torkins y Zaldungaray. Después de ahí estaremos haciendo un impasse y volveremos a la Ruta Salamone en un par de semanas o en algún mes, entrando mayo. Pero lo que yo quería destacar y quería hablar con la gente también es lo que nos ha sucedido, ¿no? De poder encontrarnos con gente, poder encontrarnos con personajes de pueblos, como por ejemplo... Y vamos a contarles una anécdota. A ver. Nosotros somos catadores oficiales de helado. Especialmente para mí, que me encanta el granizado. Somos catadores de helado y a los lugares donde vamos tratamos de buscar heladería artesanal, porque nos interesa captar esos sabores del helado hecho en casa. Y entonces fuimos a Tres Lomas y entramos a un supermercado y Alberto le preguntó a una persona que estaba por pagar igual que nosotros, ¿hay helado artesanal acá? Sí, por supuesto, la heladería Tabi. La heladería Tabi, el mejor helado de Tres Lomas, dijo la persona. Entonces Alejandra es muy tecnológica, se sube a la camioneta y pone en Google Maps heladería Tabi. Heladería Tabi, obvio. Claro, ¿viste? Porque el Google Maps te persigue por todos lados. Te persigue y te dice, ¿qué tal el helado? ¿Qué tal? Recién acá mismo, sentado en la plaza de Coronel Pringles. ¿Qué tal Coronel Pringles? Claro. ¿Viste? Entonces, obviamente no aparecía. Empezamos a preguntar, nos cruzamos con un señor que iba en moto y le preguntamos, ¿la heladería Tabi? ¿Quién es el dueño? Y no sabemos, si no decís quién es el dueño, no te puedo orientar. Hasta que llegamos a un lugar y había un señor en una camioneta y le dijimos, mira, estamos buscando la heladería Tabi. No, Tabi no es la heladería, Tabi es el dueño, es el Tabi, es la heladería del Tabi, pero se llama Todo Helado. Muy bien, ya ahí entramos, bueno, empezamos a buscar, bueno, ¿cómo vamos? Y dobla acá, una cuadra, dos cuadras, te cruzas. Que nunca, viste, te dicen en los pueblos, estás en los pueblos y nunca te dicen dónde tenés que ir. Porque, claro, uno llega al pueblo y parece que la gente piensa que vos conocés todo. Te dicen, no, dos cuadras para allá, tres para allá, y ahí a la media cuadra así te encontrás. Y bueno, no es así. Era así, en realidad, era tal cual. Te cruzas con el castillo y a media cuadra del castillo encontrás la heladería. El castillo, ¿saben lo que era? Era una casa pintada de azul. Hermosa, linda. Muy linda la casa. Pasamos un montón de veces por la heladería del Tabi, pero no la encontrábamos. Cuando nos dimos cuenta cuál era, estaba cerrada. Preguntamos, ¿está cerrada? Y la vecina me dice, no, no está cerrada, porque la esposa del Tabi estaba hace un ratito. Vemos aparecer una señora con unas bolsas y le preguntamos, ¿está cerrada? No, dice, pero fui a hacer unas compras. Claro, momento. No, sí, hijo, tengo que salir a hacer las compras. Cierro y voy y vengo. Bueno, es así la vida del pueblo. Terminamos tomando un muy rico helado en Todo Helado, la heladería del Tabi en Tres Lomas, por si algún día vas.
muy rico lado, sentados en la puerta, charlando con la esposa, con la señora, que no recordamos el nombre, pero con la esposa del Tavi, que nos contó la historia de la heladería, que nos contó que enfrente había una bicicleta que hacía 2 días estaba parada en la puerta, la nena salía, paseaba con su bicicleta y volvía. Sin atar, obvio, sin cadena, obvio, sin ningún tipo de llave. La bicicleta estuvo ahí tirada 2 días y nadie la tocó. No. Como la dejaron, ahí estaba. Es como dejarlo en el patio de tu casa, de la misma manera, pero en la calle. Cosas increíbles, ¿no? Que se ven, sí, en los pueblos. En los pueblos. Ya la Prida tiene otro color, ya veíamos color. Veíamos que las casas estaban conectadas a diferentes alarmas. Rejas, más rejas hemos visto también. Pero muchas en pueblos rejas, como Tres Lomas, que la pasamos bárbaro, en Tres Lomas. Genial. Con la gente que nos recibió en Tres Lomas, la verdad que tenemos que mandarle un gran saludo a Camila. A Camila. Camila, gracias por recibirnos y por darnos tanto amor. Estaba atenta a todo. Comieron, bueno, no, yo les traigo comida, ¿viste? Cosas que en otros pueblos no nos pasó, pero en Tres Lomas, no un pueblito que no es muy conocido. En otro pueblo, ciudad como La Prida, nos pasó que terminamos cocinando con Fernanda. Ah, Fernanda, una genia. Fernanda, una genia de La Casona. La Casona de La Prida. Recomiendo, Bueno, contémosle la historia de Fernanda. Divina. La Casona de La Prida es una casa hermosa. La casa de campo. Una casa de campo que está en plena ciudad de La Prida. Pero la dueña y quien recibe a los huéspedes es como si fuese un gran hostel, hermoso, hermoso, o como si alquilaras una habitación por Airbnb, divino, y ella un amor. Y bueno, nada, hicimos lucir las artes culinarias de Alberto Pérez. Claro, bueno. Ahí me y nosotras mirábamos mientras Alberto amasaba unos añelotis espectaculares. Fernanda hizo una salsa bárbara. Yo no hice nada más que tomar mate mientras ellos trabajaban y después degustarlos. Y además, bueno, como pueden ver en el reel que tenemos aquí en Viajando por Radio, Alberto cortó y le dejó para que coman otro día unos fideos caseros cortaditos a mano sin cortarse el dedo. Bueno, y lo destacable de este momento es destacar muchas de la gente que hemos conocido en estas ciudades y en estos pueblos que hemos recorrido hasta ahora, y la amabilidad básicamente de la gente, la predisposición. Eso de dejar las bicicletas en los pueblos, los chicos, por ejemplo, de las escuelas, nos impresionó. Cientos de bicicletas, una al lado de la otra, eran irreconocibles para nosotros, no para ellos. Totalmente sin atar, las dejan ahí nomás. También hemos vivido un lindo momento en La Prida con un cuarteto de cuerdas que hemos ido a ver. Que nos han invitado en la biblioteca de La Prida, un muy lindo lugar. ¿Qué más recuerdas? Tengo otra anécdota. La Pocha. La Pocha. Ah, no la sabías esa. Llegamos a Guaminí y bueno, el municipio nos dijo dónde nos alojábamos. Entonces fuimos. Una casa también muy linda, donde en el fondo La Pocha tiene varias habitaciones donde, bueno, hospeda a la gente, ¿no? Pero era ya la hora de comer y bueno, y es medio complicado porque no hay, porque después de las 12:30 cierra todo. Entonces le preguntamos a la señora que nos había recibido y no, nos dijeron que es medio complicado conseguir. Ella nos respondió, complicada es la vida no conseguir un plato de comida en este momento. Dice, ustedes vayan. ¿Conocen el parque? No lo conocíamos, el balneario, perdón. No lo conocíamos, nos indicó cómo ir al balneario. Mano izquierda, un puestito amarillo, ven a La Mari. A La Mari. Y le dicen que van de parte de La Pocha. Y entonces fuimos, dejamos nuestras cosas en la habitación y cuando salimos nos grita, ya le avisé a La Mari, vayan tranquilos. Esas cosas que pasan. Y llegamos y La Mari nos estaba esperando. Y comimos re rico, nos sentamos ahí, sacamos nuestras sillitas, nos sentamos ahí cerquita del balneario de Guaminí, donde el sol se pone en el agua. Y bueno, comimos, pero la,
el hecho de llegar y que apenas nos conozcan, nos digan, no, anda allá y decirle que vas de parte de la pocha. Esas cosas pasaban, quizás, no sé si habrá algún millennial o centennial mirando el video en algún momento, esas cosas pasaban en la ciudad de Buenos Aires. En la década del 60. Y el 70, sí. Al principio de los 80 también, porque mis hijos iban a comprar a lo de... Ay, lo dije el otro día y no me acuerdo. Sí, a lo de Margarita. Margarita. Iban a lo de Margarita y jugaban a la pelota en la calle. No era lo que era cuando nosotros éramos chicos. Eso vimos también. Jugar los chicos en la calle, a la pelota, en las plazas solos, chicos de 10, ir al club 11, solos. Ir al club solos. Fuimos al Club Lilán. Sí. Impensado. Los pibes. La verdad que algo que no se ve en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Uh-huh. Y que en estos pueblos todavía existe, ¿no? La gente andando en bicicleta, la tranquilidad, la seguridad, porque uno puede dejar el auto abierto con la llave puesta. Sí, como... también en otra heladería nos encontramos ahí mismo en Guaminí con una mamá y una hija grandes. Ya la hija tiene hijos que van a la universidad y dice, bueno, tenemos unas cosas y no tenemos otras. Yo ahora tengo todos mis hijos, uno en La Pampa, otro en Bahía Blanca, porque acá no tienen posibilidad de estudiar. Claro. Y también nos contaron muchas historias de lo que pasó en plena pandemia. Todavía la pandemia está, pero digamos, cuando la pandemia estaba mal realmente y lo difícil que era acceder a una cama de terapia intensiva. Uh-huh. Como pasa como tienen ventajas, tienen otras desventajas. Yo igual me quedo con la paz y con la tranquilidad de poder dejar la puerta de mi casa, cerrarla, aunque la tenga que cerrar con llave, pero sin ese miedo de que cualquiera venga y me la violente y viole mi casa. Anécdotas de Viajando por Radio en estos días de viaje. ¿Por qué? Porque compartimos tu voz en el camino. Unirse, un espacio de reflexión y compromiso. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. En este momento estamos en el ex matadero municipal, obra del reconocido arquitecto Francisco Salamone. Esta obra se comenzó a construir en 1937 y se inauguró en 1938. Para contarles un poco de cómo está conformada la obra, podemos observar que, similar al edificio de la municipalidad, cuenta con una torre muy imponente que, como podemos observar, tiene la forma de la cuchilla, que es el elemento fundamental del funcionamiento de lo que fue este edificio. También está conformado el edificio por la parte central, que es de forma horizontal, y la parte de atrás del edificio, que está conformada por lo que era la sala de faena, que es en forma semicircular. ¿Sí? Esa forma semicircular que tiene el edificio, que es muy, muy interesante. Bueno, como les comentaba, en el 37 se comienza a construir y en el 38 se inaugura, y en este lugar se faenaban tanto vacas como ovinos y porcinos, y el lugar estaba separado por lo que era la chacra, que era donde quedaba el animal la noche anterior para ser faenado. Y después, una vez que entraba el edificio, por una manga, se desmayaba el animal y comenzaba todo el proceso de faena. Marianela, una pregunta. En ese proceso, ¿qué cantidad de gente trabajaba en este lugar? ¿Y qué cantidad de animales aproximadamente se faenaban? Bueno, en el lugar trabajaban más o menos 20 personas. Y con respecto a lo que se faenaba, no hay un número certero, pero bueno, pensemos que era para el consumo de toda la localidad. Entonces, bueno, a veces habría 100 animales, a veces un poco menos, 50, pero todo tenía que ver con el consumo de la gente, porque pensemos que la carne que se faenaba acá era después
retirada por los propios carniceros de la localidad, que venían en principio con sus carros a caballo y después con carros motorizados, y que vendían después y comercializaban en su, carnicería, en su comercio, claro. ¿No? Y una cosa también que es interesante, que también dentro del edificio, o sea, junto al conjunto de todo lo que es el edificio, nos encontramos con el lugar, el crematorio, el horno crematorio, que es esa gran chimenea que está detrás de los árboles, que esa se utilizaba solamente para quemar aquella carne que no podía ser que no era apta para consumo humano, y entonces se quemaba en ese lugar. Porque después en realidad el matadero no tenía grandes desperdicios, porque se vendía el cuero, la grasa, la carne, las achuras y todo lo que... Se vendía todo, entonces bueno, realmente no había grandes desperdicios. Uh-huh. Salamone hizo esta obra, es una obra de las que estamos recorriendo, una de las que prácticamente en mejor estado de conservación está. ¿Cómo hicieron para lograrlo? Bueno, ¿y hasta cuándo estuvo en marcha este matadero? Bueno, como matadero funcionó hasta principios del 90 aproximadamente. Eso le permitió, la funcionalidad del espacio le permite que hoy estén como está. Claro. Tuvo algunas remodelaciones, pero el punto es que el municipio de Coronel Pringles toma la decisión, una vez que se cierra, y ahora voy a explicar por qué se cierra, de cuando se cierra el matadero, tomó la decisión de que funcionara en este lugar la dirección de producción. Entonces, de esta manera, al funcionar en este lugar, hoy, como podemos observar, el edificio funciona para la sede de todo lo que es la dirección de producción. Bueno, están también están las huertas, bueno, hay todo lo que tiene que ver con producción. Entonces esto hace que el edificio se encuentre en muy buen estado, sí. De los que hemos visitado, al menos el mejor hasta ahora. Claro. Y con respecto a por qué se deja de funcionar como matadero, bueno, primero tenemos que pensar que cuando se construye este edificio, y como lo dice perfectamente ahí en el cartel, se dice que se lo nombra como matadero modelo. ¿Por qué matadero modelo? Porque pensemos que antes la gente mataba los animales, faenaba los animales debajo de los árboles en el medio del campo. Claro. A nivel provincial se establecen nuevas regulaciones y nuevas normas que establecen que había que tener ciertas condiciones de salubridad necesarias para la faena. Sí. Y es así que se, dentro del proyecto que se le propone a Salamone desarrollar, se le propone esto de tener salas realmente faenadas. Uh-huh. ¿Qué pasa? Fresco, el gobernador era un higienista, entonces claro, hace esto para que tratar de lograr el higienismo en 1937, digamos. ¿Cuántos sí, sí. años estamos? Ubiquémonos. Claro, hay que ubicarse que todo esto era de tierra, no había absolutamente nada, y era esta gigantografía, digo yo, de edificio en el medio de la pampa, claro. Exactamente. Bueno, y así, como por cuestiones de leyes a nivel provincial, también a fines del 80, a principios del 90, se establecen nuevas regulaciones con respecto a lo que es la refrigeración de la carne. Y ya el edificio no contaba con eso. Uh-huh. Entonces, de esta manera, el municipio, en convenio con la Sociedad Rural de Pringles, toma la decisión de que el espacio le cede el uso del matadero a la Sociedad Rural, y la Sociedad Rural lo que hace es construye un frigorífico sobre la ruta provincial 51, y a partir de ese momento el matadero deja de funcionar como tal. Te agradecemos mucho, Marianela, por esta charla, por este contacto y por mostrarnos este matadero modelo. Bueno, muchas gracias a ustedes por mostrar y dar a conocer el valor que tiene esta obra, el valor que tiene la obra en general de Francisco Salamone, y darlo a conocer, y por supuesto que siempre los esperamos para que nos vengan a conocer y a visitar nuestra ciudad.
Y llegamos al final de este Viajando por Radio aquí en Ecomedios AM1220 y en Duplex con fonicanews.com. Nos vamos a estar reencontrando el próximo miércoles a las 22. Nos podés seguir a través de www.ecomedios.com. También nos podés seguir en Instagram, porque tenemos Instagram propio, @viajandoporradio. Allí no solamente están algunas de las fotos que vamos poniendo en el camino, que vamos siguiendo esta ruta que estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires para conocer los bares notables con Tommy Sánchez, y desde mi caso, viajando por la provincia de Buenos Aires y los pueblos más lejanos de la capital federal, en esta provincia de Buenos Aires, donde por supuesto se duerme la siesta. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Viajando por Radio, porque viajar es compartir tu voz en el camino. Chau, hasta la semana que viene. Viajando por Radio, con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante.